Los ojos de Rubén dan cuenta del sufrimiento y la desesperación de un sobreviviente. Está lleno de rasguños. Durante 6 horas aguantó estoico, colgado en una palmera, amenazado por el ruido y la fuerza del descontrolado río. La corriente empezó a llevarme, hasta que, por misericordia de Dios, pude aferrarme a una palmera. Y con la palmera, ¿cierto?, me aferré bien fuerte. Mientras pasa que yo estaba en la palmera y de repente me llegaba algún lodo. Entonces, era paradójico porque me trataba de limpiar los ojos, pero yo estaba todo con barro, entonces no era útil. Pues entonces ahí me dice el doctor que seguramente ahí me llegó alguna infección, pero gracias a Dios me estoy echando unas gotitas que me están ayudando y limpiando bien. Rubén Soto es pastor de una iglesia adventista, un sobreviviente del aluvión porque logró oportunamente arrimarse a una palmera. Estuve como 6 horas ahí, aferrado a la palmera. Por eso estoy todo rajuñado, todo, pero no tengo fractura, tengo movilidad, no tengo nada grave. Oye, quiero aclarar que estoy inválido. Al contrario de los vecinos, él va hacia el sector norte para llegar a Antofagasta. Sus amigos lo trasladan para que se recupere. Yo quería quedarme acá, pero como estoy delicado, estoy lleno de, por ejemplo, tengo una herida en los pies, nada grave, pero estoy delicado. Entonces quiero recuperarme bien, ya tener las fuerzas necesarias para poder aportar realmente lo que se necesita, que ayuden. Cruce improvisado que por la tarde llegó a su fin. Esto luego que se estableciera un camino por tierra abierto también para los vehículos motorizados.